Dentro de pocos días, cientos de turistas comenzarán a llenar los hoteles de la ciudad, ya que Iquique es una de las ciudades con mayor demanda para pasar Semana Santa. Es por eso que en muchas localidades del interior y aquí mismo habrán diversas actividades. Así lo comentó la directora regional de Cernatur, Bárbara Rojas, quien destacó el hecho de que la región sea una de las más demandadas por los turistas. Estamos con altas expectativas de que vamos a tener un buen fin de semana santo. Las actividades ya parten el jueves en la tarde en todas las comunas del interior, en la provincia del Tamarugal. Cada municipio tiene sus actividades que tienen que ver con la celebración de la semana propiamente tal, liturgias, misas, encuentros de ese carácter. Pero además vamos a estar este fin de semana con una actividad bien interesante que tiene que ver con la reactivación en el buque varado de los emprendedores. Uno de estos panoramas es organizado por la Municipalidad de Iquique. Se trata de un fin de semana de espacio familiar con la participación de emprendedores de la región, entre otros. Se llamará Boulevard Buque Varado Semana Santa y es la continuación del trabajo que realizaron en el verano. Donde va a haber food truck con gastronomía local y más aproximadamente 80 emprendedores que se van a posicionar toda una plataforma que nosotros estamos montando para la exhibición y venta de sus productos, aprovechando que Iquique está dentro de los destinos más vendidos para este fin de semana, más una parrilla programática con artistas locales. Comenzará este jueves 18 a partir de las 19 horas y se extenderá hasta el domingo 21 a las 22 horas. Viernes, sábado y domingo a partir de las 3 de la tarde con música en vivo y actividades infantiles. Va a ser un punto de encuentro de los emprendedores, de los food truck, de actividades al aire libre, así que toda la gente que va a visitar la provincia del Tamarugal, la provincia de Iquique, la región de Tarapacá, los esperamos ese día para que vayan a participar, van a haber concursos, premios, sorpresas. Por su parte, el Casino de Juegos también tiene una oferta programática con artistas nacionales también invitados. Por último, para los turistas y quienes disfrutan de las compras, Mall Sofri informó que el viernes 19 de abril solo estará abierto el sector morado, mientras que sábado y domingo abrirán todos sus sectores.